fuerte aplauso, por favor. Despedimos con una ovación a Arturo Torremocha. Seguimos con El Vestidor Faller, una historia diferente, algo completamente innovador. En Vestidor Faller puedes crearla desde cero y a tu gusto. Nuestros modelos, Ruth Caparrós, Alfonso Martínez, Mireia Navarro y Samuel Boix. Continuamos con Cercavila, que es un comercio especializado en indumentaria, con taller propio de confección, que desarrolla su actividad en el barrio Torrecién, en el distrito de Rascaña. Cercavila participa en este desfile con 7 modelos: Sara, Ángela y Alba, que son falleras mayores infantiles, Saray, fallera mayor, y Quique, presidente infantil. Por otra parte, Laura y Marta. Un fuerte aplauso. Ellas, al igual que todos los que aquí nos encontramos, y al igual que miles y miles de falleros y falleras, esperan y desean que todo vuelva a la normalidad y que nos permita cerrar el año 2020 como cualquier otro ejercicio. Cercavila quiere agradecer a la organización de este evento de la Federación de Fallas de Sección Especial, y en especial a Giorgio y John, la invitación a participar en estas jornadas de fiesta, que tienen el doble propósito de reactivar el mundo fallero y que a la vez nos ha de servir a los profesionales dar a conocer la problemática de este sector, que a día de hoy está viendo peligrar cientos de ingresos y de puestos de trabajo. Del camino hacia sea Felices Fallas 2020 más uno. Thank you.
origen de la celebración especial es por la falla, el mal llamado monumento. Pero nuestro compromiso y apoyo al sector de la indumentaria es total y absoluto. Con un fuerte aplauso. Damos entrada a Night for Indumentaria Valenciana, que presenta para el desfile de Una Festa para Tots 2020 a sus modelos Nayara, Elena, Carla, Lidia, Ariadna, Irene y Adriana, llevando los complementos que son tan importantes dentro de la vestimenta de una fallera y de los grupos de baile. Recordamos a todos los asistentes que deben cumplir con las medidas de seguridad, el distanciamiento social, llevar la mascarilla puesta y seguir todas las indicaciones que marcan los voluntarios UMPT. Thank you.
Diana González Ruiz, fallera mayor infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunto. Sofía Calve Bocoví, fallera mayor infantil de la falla Nador Milagrosa. Marta Molinero Barcelona y Nicolás Ángel Prisa, fallera mayor infantil y presidente infantil de la falla Serrans Lázaro Puig. Ana Martí Bagues, fallera mayor de la falla Reino de Valencia, Duque de Calabria, perteneciente a la Federación de Fallas de Sección Especial. El taller Flor Daigua y Flor de Coto desean más felices y agradables fallas 2021. Estamos en el desfile de Indumentaria Valenciana organizado por la Federación de Fallas de Especial en el Tiplao número 2 del Puerto de Valencia para la mejor fiesta del mon.com. Despedimos con un fuerte aplauso a Ana, fallera mayor del Reino de Valencia, en la Federación Especial. Y entra Artesanía Ortiz Orfebre, que participa en este desfile de indumentaria y orfebrería con 3 falleras mayores, 3 falleras mayores infantiles y 2 presidentes infantiles. Sus nombres son Carla, Sara, Mario, Nicolás, Natalia y Loli. Fallera mayor infantil de Balón de Patrais 2020. Fallera mayor infantil de Humanista Mariner. Infantil de la falla Humanista Mariner. Fallera mayor infantil de Malva Rosa. Fallera
Mayor de Puebla de Valverde. Ballera Mayor de Barón de Patrais. Ballera Mayor de Maestro Gozalvo. Continuamos con Pichús Indumentaria Valenciana, siempre a la vanguardia, pero respetando la tradición. Presenta 6 modelos con diferentes propuestas que no dejarán a nadie diferente. Ellos son los modelos Laura, Marina, Almudéver, Aldán, Ballera Mayor Infantil de la Falla, El Racholar de Benetuse. Lorena Piranova Vila, Ballera Mayor de la Falla, El Racholar de Benetuse. Lucía Martínez Vergara, Ballera Mayor Infantil de la Falla, El Charco de Catarroja. Sandra Martín Alarcón, Ballera Mayor de la Falla, Marqués de Montortal. Estefanía Loña García, Ballera Mayor de la Falla, José Soto Picó, Síndico Mochorí. Y Alba Gómez Jiménez, Ballera Mayor de Benetuse. Nuestro apoyo también a todas las juntas locales. Muchas gracias y un fuerte aplauso para Pichús Indumentaria Valenciana. Continuamos con Indumentaria Valenciana Pinazo Burlay, empresa dedicada a la indumentaria valenciana desde 1957 y desde entonces confecciona a medida tanto en venta como para alquiler, teniendo a su disposición una gran cantidad de complementos. Este año, una vez más, participa en este desfile.
con stand en la propia Feria de Indumentaria Valenciana. Pasamos a nombrar a las clientas, amigas y falleras que desfilan el día de hoy. Ellas son Esther Tazo Padilla, Ana Carmen Ollero, Valentina Quintracia, Eva Vázquez, Inés Pelae, Raquel Pardo, María del Mar Ronco y Andrea Teruel España. Continuamos con Pare de Vuelta Indumentaria Valenciana, que es una joven empresa situada Pare de Vuelta Indumentaria continúa organizándose, en breves desfilará. Tras esta compleja situación,
Y ahora sí que sí, ya los tenemos con nosotros. Mare de Cuenta, Indumentaria Valenciana, regentada por dos jóvenes empresarias y emprendedoras que les une la pasión por las fallas y su tradición. Una joven empresa situada en el corazón del sector de Rascaña. Empieza el desfile con Laura Todón, ballena mayor 2020 de la falla Cayano Yu. Continúan con Andrea Lorenzo, ballena mayor infantil de la falla El Barnet de Tabernes Blanques. Laura Valero, ballena mayor de la falla, Molly Neil Alboraya. La siguiente modelo es Mireia Ortega. Y por último, un fuerte aplauso porque tenemos a Noelia Ortega, una de las propietarias de Mare de Cuenta. Joven emprendedora, apostando por la indumentaria valenciana. Vamos a Mare de Cuenta con un fuerte aplauso. Y continuamos con Ilusions, Indumentaria Valenciana. Es una empresa familiar que dedica todos sus esfuerzos en conseguir que todos sus clientes estén satisfechos. Para ello ofrecen toda su atención en los detalles, para que la confección de los trajes sea perfecta y exquisita. En este desfile, Ilusions presenta a Sole, Yaita, Rebeca y Cristina. Luz de diferentes trajes de Valenciana, confeccionados en varios tejidos como sedas y damascos. Mostrando así la confección personalizada y los diseños de esta firma que se ajustan a las diferentes tendencias en el mundo de la indumentaria valenciana. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Thank you.
Valenciana, organizado por la Federación de Fallas de Especial. En el evento, una fiesta Pelatón 2020. Desde el Pichinau número 2 del puerto de Valencia, para la mayor fiesta del mod.com. Despedimos a ilusión, que es lo que necesitamos, ilusión por nuestra fiesta. Continuamos con Sendra Tradición Indumentaria. Desde Sendra Tradición Indumentaria tienen el placer de agradecer a todas las personas que han podido realizar esta Festa Pelatons 2020, mes solidaria que mai. Y así, con muchísima ilusión, seguir un buen camino para poder celebrar nuestras esperadas fallas 2020 más una. La tienda de Sendra está ubicada en Torrent, donde os esperan para vestir vuestro sueño. Os presentamos a Carla, Jennifer, Raúl, Eva y Adriana. Un fuerte aplauso, que se note que tenemos ganas de fallas. Sendra muestra su agradecimiento con sus modelos, sus familias y todos vosotros, todos los asistentes, por estar en un día tan especial. Despedimos a Sendra y a ese futuro fallero con una fuerte ovación. Continuamos con Nines de Cotó, tienda especializada en indumentaria valenciana, alta costura y academia, donde aprenderá a confeccionar todo tipo de piezas de nuestra fiesta, presentada por una muestra representativa del siglo XVIII y XIX, tanto indumentaria tradicional como tendencia fallera. Un fuerte aplauso para nuestros modelos. Thank you.
barra, que es Indumentaria, ofrece en este pequeño desfile una muestra de su extraordinario trabajo, lleno de ilusión y optimismo, para estas fallas 2021. Agradecemos muchísimo la colaboración de nuestras modelos, Ángela Minguet, Marta Guzmán, África Bolúfer y Marian Recuenco. Despedimos a Barraques y continuamos con la siguiente empresa. Se trata de Segles, Indumentaria Valenciana, que presenta para este desfile de Una Festa para Tots, Més Solidaria que Mai, a las siguientes modelos vestidas de valenciana. Ellas son Nerea, Andrea, Sara y Sonia. ¡Un fuerte aplauso a nuestras modelos! Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como La Avión, Festa del Mod, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Les recordamos que antes de salir del evento, una vez finalice, deben seguir las indicaciones de los voluntarios de Una Festa para Tots. Y quien quiera volver a entrar al recinto para ver los stands de Indumentaria Valenciana, que tenga un poco de paciencia y con calma y tranquilidad entrará de forma ordenada. La siguiente firma es Aguas de Marzo,
que nace como marca hace 7 años, de la fusión del amor por las fallas y un proyecto de hermanas que se ha criado entre telas de una tradición familiar de décadas en la indumentaria, para dedicarse a confeccionar felicidad a medida, convertida en indumentaria tradicional valenciana, tanto masculina como femenina. A continuación, podemos disfrutar de algunos de sus últimos trabajos, hechos con mucho cariño para quien los luce. De modelos, contamos con Isabel Rocher, fallera mayor infantil de la falla Salamanca Conde Altea. Cayetano Ardiz, presidente infantil de la falla Archiduque Carlos Chiva. Paula Sánchez, fallera mayor infantil de la falla Plaza de la Reina y San Vicente. Amparo Mocholí, fallera mayor de la falla Salamanca Conde Altea. Ana María González, fallera mayor de la falla Ecuador, Alcalde Gurrea. Y Erika Bodí, fallera mayor de Ribarroja. Reiteramos nuestro apoyo y compromiso a todas las juntas locales. Recordamos para los asistentes y para los que están fuera que hay que respetar el protocolo anti-COVID establecido por la Federación de Fallas de Sección Especial. Desde la Federación agradecemos la presencia de todos los asistentes, así como de las marcas de indumentaria y toda la gente que ha venido a interesarse por estos stands. Recordamos que van a permanecer abiertos, pero ahora, para salir, se debe cumplir el protocolo anti-COVID. Vamos a salir por círculos. Primero saldrá el tercer anillo, que es el más cercano a los stands, siempre seguido por un voluntario. No se puede levantar nadie sin ser voluntario. Y se debe continuar la señalética marcada en el suelo por flechas azules. Para amigospechalmon.com.